Hola, guamigas. Aquí cada día charlamos y tejemos. Estamos tejiendo un dinosaurio monísimo. Le estoy haciendo más vueltas a ese patrón. Ya no se parece en nada. Bueno, sí se parece, pues sigue siendo un dinosaurio, pero es nuestro. Es el nuestro. Total, que si llegas a chas de los mundos de internet. Hola, ¿qué tal? Soy Esther. Tengo que contaros tantas cosas que han pasado desde ayer a esta hora, más o menos. Hasta hoy. No os podéis imaginar, no os podéis creer ese. ¡Oh! Vamos a tejer, a ver si me da tiempo de echar, de contároslo todo. Y si no, ya luego, antes de los comentarios, os cuento porque. Lo tenéis que saber, yo necesito desahogarme. Estreses, estreses, ahora os cuento. Venga, vamos a tejer y vamos charlando. Hay prisa. Venga, vámonos. Aquí estoy. Lo dejamos aquí. Así, estamos en 18 puntos. Hemos hecho 1, 2 y 3. Y no, yo os lo mandé de deberes, esto no me acuerdo. La 4 es punto por punto. Uy, qué bien me va a venir. 18, pues que tengo tanto que contaros, reinas mías de mis amores y de mis corazones, tengo tanto que contaros, tanto, tanto. Bueno, total, ayer terminé, monísima yo, terminé de grabar y me fui al despacho. Y llego al despacho y el marido me dice, oye, tienes el cargador del portátil, porque yo trabajo con un portátil. Ay, perdonad. Tengo el portátil aquí apartadito y luego le tengo enchufado un teclado, un ratón y le tengo enchufado una pantalla. Y entonces el portátil es el motor simplemente y todo y trabajo con lo demás. Vale, bueno, pues me dice el marido, oye, tienes en naranja la luz de carga del portátil, ¿qué lo has usado? Y yo, pues no. Y dice, uy, no me da nada de buena espina porque mientras estabas grabando se ha apagado. Digo, no me digas que se ha apagado así, chimpún, trarí, que te vi. Y dice, sí, bueno, claro, como estos ordenadores cuando se encienden y se apagan hacen ¡dum! Sí, hijas, te avisan. Y dice, no me da nada de buena espina. Y digo, ah, bueno, pues oye, voy haciendo. Empiezo a hacer cosas y el ordenador no tiraba, reinas. Os lo podéis creer, iba como a pedales. Digo, ¿qué le está pasando? Y al final digo, cuando tengas un momento, mírate el ordenador porque me está yendo muy lento. Esto debían ser, no sé, sobre la una cosita así de del mediodía. El marido termina de hacer lo que sea y dice, oye, pues nos lo miramos por la tarde. ¿Qué nos lo miramos por la tarde? La madre del cordero, cuando se lo mira el marido, dice, apaga, apaga, apaga. Yo, oye, estoy renderizando, apaga, apaga. Bueno, y, no, y me dijo, de hecho, rendericé, terminé de exportar el vídeo, lo subí a internet, soy así de feliz. Y el marido me dice, ahora apaga el ordenador y no lo vuelvas a encender jamás. Se nos han bufado las baterías. El marido hizo fotos, ay, pero claro, hizo fotos con el teléfono con el que estoy grabando, por lo tanto, no os las puedo enseñar, ya os las enseñaré. Las baterías que debían ser completamente planas están todas hinchadas, un fatal. Total, que se han recalentado las baterías, un desastre y me he quedado sin ordenador. Yo tenía, en lugar, ya os lo he dicho, en lugar de un sobremesa, tenía un portátil, pues aire que te quiero dar guaire. Me he hecho un vídeo explicándoslo esta mañana, porque ahora no es la mañana, no, ahora son las 8 de la y las 6 de la tarde, porque es que esta mañana no os lo perdáis. Es que hay más, ¿eh? No, hay más. Ayer tarde el marido me dice, bueno, pues no puedes seguir trabajando con este ordenador, necesitas otro ordenador. Digo, ay, bueno, pues me vuelvo con el MacBook Air, que es el que os enseñé ese día, ya lo habéis visto. A ver, va, ¿qué dice? 4, pues 5, ¿ves? Esta ya la tenemos hecha, ahora dice 5, pues venga, la vuelta 5 es 5 puntos, un aumento y pasaremos a 21. Venga, vámonos. Everybody, ya tengo el primero. Bueno, pues lo que os decía, así. El marido dice, no, si se nos ha espachurrado
el este, si se nos ha espachurrado el ordenador, que es más potente que el AIR, no uses el AIR porque no te va a servir de nada, no te va a servir de nada. Y el marido dice, mira, ¿sabes qué? Yo tenía intención dentro de unos meses, cuando todo volviese a funcionar y todo esto, de cambiarme mi equipo. Pues lo que vamos a hacer va a ser adelantarlo, me voy a cambiar mi equipo y me ha regalado el suyo. ¡Reinas mías! ¡Qué pasada! Es que os voy a poner un poquillo. Os voy a poner un poquillo del vídeo que veréis luego, ¿eh? Es una pasada. A ver, fotos. Sí, porque me he hecho un vídeo a mediodía. ¿Veis? Si sois, esta soy yo. Me he hecho. ¡Ay! Aquí. Esta soy yo, ¿veis? En el despacho. Me he hecho un billete. A ver si. Quito el sonido. ¡Mirad qué pedazo traste! Esta cosa tan grande, esto que no cabe. Luego le pongo, esperar, que luego pongo un palmo en la pantalla. Es enorme, es ya, este vídeo ya os lo subiré. Que soy charlaira, parece mentira. A mí me enchufas, hija, soy más feliz hablando sola. Ay, no lo encuentro. Le he puesto, ya os digo, me he acercado la mano a la pantalla para que veáis. Y es impresionante. A ver. Aquí. ¿Qué lo veis? Ay, calla, se ha ido. Estoy aquí. Oh, chus, chus, chus. Todo el día charlo, todo el día charlo. Oye, perdonadme, soy así. Mira, mira, que es grande, es grande. Yo grande la moza. Es una pasada. Pues ya está. Este es mi equipo nuevo, reinas. Tira que se las pela. No os lo podéis imaginar. Madre del amor hermoso. De hecho, estaba con la academia editando vídeos. Pues estoy a tope con la academia. Pues estaba con la academia editando vídeos. Y el marido me dice, oye, ¿qué tal va? Y digo, esto es una pasada. 1, 2, 3, 4, me falta uno. Impresionante lo rápido que me los exporta. ¡Oh, qué feliz voy a ser, reinas de mis amores! Voy a estar, pues, la reina del mambo voy a ser, de verdad. ¡Qué estreses, qué estreses! Bueno, pues a lo que iba. ¿Qué esto? Bueno, pues que terminé la noche con ordenador nuevo y el marido pues se ha pedido el suyo, que... Claro, como estamos encerradicos, aquí castigaos todo el Cristo en casa. Bueno, en casa no, ¿eh? Estamos como vosotros, como el resto de España, estamos igualito. Lo que pasa es que no podemos salir de la comarca. Es decir, no podemos ir, no podemos salir de estos, que somos 15, 16 pueblos, pues entre nosotros podemos hacer lo que nos plazca. Pero no podemos salir de la comarca. Lo que nos plazca quiere decir ir a los bares, salir de copas, todo lo mismo, lo mismito que vosotros. Creo que se puede salir de copas ya. Venga, este ya lo tenemos finiquitado, punto por punto. La vuelta 6, point por point. De 21 nos quedamos igual. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es uno. Pues aquí monísimos nosotros, finiquitaos y secuestraos, pues aquí en donde vivimos no hay una tienda, un Apple Store, no existe, ¿vale? Y entonces, y además se ha pedido un ordenador, no estándar, sino con un poquito, bueno, pues, con cosas distintas, ¿vale? Y entonces, claro, se lo tienen que montar y, claro, nos lo tienen que enviar, no lo podemos ir a recoger. Y entre pitos y flautas le han dicho de 2 a 3 semanas, 2 a 3 semanas trabajando mi marido, que es el que lo necesita de verdad. Que con el trabajo del marido comemos, que lo mío es residual. Pues lo que os decía, pues con el ahora que os decía yo, pues el marido trabajando con el portátil, el marido con el portátil y yo con el super ese traste grande, grande. Y trisca, trisca, muy bien, reinas, qué bonito lo hace todo y qué grande lo veo todo. Bueno, no, miento, lo veo pequeño porque claro, tiene muchísima más resolución. ¿Qué tengo aquí? Me duele la rodilla, ¿qué me he hecho? ¡Ay! Tengo un morado. Pues no me he caído ni nada, ¿qué he hecho yo? Bueno, lo que iba, es igual, soy así. Pues así. Bueno, pues nada. Ayer
sobre las 10:30, 11, estábamos cenando, el marido se había quedado abajo, porque claro, el marido no había hecho nada de lo suyo, dice, pues yo me voy a quedar un ratillo, porque si no, no me saco el trabajo, tengo que trabajar, total, eran 10:30, 11, no me acuerdo, no me hagáis decir, porque no lo sé, tiqui, 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 paca, 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 es esta, la de 6. La vuelta 7, 6 puntos, un aumento y estamos en 24. Estamos haciéndole el cuellecito, ¿eh? Venga, que seguimos. Me he perdido un poco, ¿eh? Pero me queréis. Es que sí, me queréis. Ah, bueno, pues esto. De golpe y porrazo dejamos de ver Netflix. Digo, ala, venga, me castigan. ¿Y ahora por qué no vemos Netflix? Y me cambiamos a Prime, eso, tampoco vemos Prime, cambiamos a una plataforma que tenemos, tampoco vemos la otra plataforma, de anda tú, ¿qué está pasando? Total, el niño dice, mami, si lo que no tenemos es internet, no me digas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? 6 y un aumento, no solo nos falta no tener internet, y bueno, pues ¿sabes qué? Me voy a dormir, mañana sea otro día, yo ya... Aquí apaga y vámonos. Todo un fatal. Pues ala, me levanto esta mañana. Monísima, yo me levanto. Ala, que me ha caído. Si es que todo por el suelo. Pues me levanto yo esta mañana, monísima. Me he puesto yo el maquillaje. Y es realmente el maquillaje de las ojeras, ¿eh? El quita ojeras. Y realmente es que no me reconozco con el quita ojeras. Y digo, venga, ponte otro pote, otro potingue para disimular. No lo sé, porque me da a mí que le falta algo. Porque ahora he como unificado el color, pero ahora le falta, pues, vidilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me he puesto rímel, reinas mías. Me he puesto rímel. No me he hecho fotos. Pero sí, me he puesto rímel. Total. Llego, voy a comprar con mis ojos monísimos arreglados. Claro, solo se ven los ojos y la mascarilla. Estaba feliz. Me quedaba de bonito. Digo, ay, qué bien, qué bien. Pues total, que termino. Y digo, ay, pues si ahora me tengo que duchar. ¿Ves qué cosas? Pues ala, antes de entrar en la ducha, me he desmaquillado. Hijas mías, parecía... entonces sí, un mapache, un guerrero indio, lo que sea, todo el maquillaje del rímel, toda la máscara de pestañas por las galtas, por las mejillas... ¡Un fatal, reinas! He estado restregando que... ¡Un fatal! Al final, digo, ¡ay, el aceite de coco! Me he puesto aceite de coco y se ha marchado, pero reinas... Horroroso ese pase, de verdad. Lo he pasado fatal. Que no se iba. Que son estas marranadas. A ver, reinas mías. Estamos aquí. Vamos a hacer stick a la round. A la round. Pues venga, la 8. Punto por punto. 24. Que eso no se iba fatal, de verdad. Bueno, al final he conseguido que se fuera. Y comparece el marido. Y comparece con el ordenador portátil, con un montón de cables, no sé cuántos. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué haces con todo esto? Y me dice, no lo entiendo. Arriba tenemos internet y abajo en el despacho no tenemos internet. Digo, no me digas. Claro, arriba tenemos internet pues para jugar, como aquel quien dice, para, ya veis, para ver la tele. Pero abajo lo necesitamos para trabajar. Oye, y... No había manera, no había internet. Pues ha empezado a toquetear cables. Ah, y yo yendo quitándome el rímel mientras el marido estaba en la habitación de al lado toqueteando cables. Estaba nerviosico. Y a la toca, y al final ha encontrado el fallo, pero... Que no lo sé, pero claro, para repararlo, ahora tenemos una reparación así, pim pam, de urgencia, que es mírame y no me toques, con materiales viejos, pero para repararlo, ¿qué necesita? Comprar más piezas. ¿Qué pasa? Que no podemos salir a comprarlas porque no están, mi ciudad es pequeñita y estas piezas no las tienen. En las tiendas, esta cosa que necesita el marido no lo tiene en las tiendas, y lo tienes, y bueno, pues lo hemos comprado online. Hala, pues reinas, vamos a estar hoy y mañana
Y no sé si... o sea, ¿hoy qué es? Martes, miércoles, ¿qué día es hoy? Miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles, mañana el viernes, y yo creo que hasta el lunes no nos llegan todos los trastets que necesitamos. ¿Qué significa? Que pende de un hilo el diario. Ay, el diario, el directo. Pende de un hilo. No me lo veo, ¿eh? Yo el directo... No sé, igual nos llega la pieza antes y entonces ya lo podemos hacer. Pero el directo de momento está pendiente de un hilo. Un fatal de directo. ¡Ay, qué mono está quedando, por favor! ¡Qué cuello más bonito y qué estilizado y qué todo! ¡Oh, que me gusta esto! Ahora dice, stick in the next stick in the next... ¿Qué dice ahora? Dos sticks in the next stick. Un aumento. ¿Qué va? Voy a pasar de ti. Ahora quieres disminuir. No. Ah, claro, porque nosotros tenemos la cabeza más grande. Nosotros vamos a seguir. Vuelta 9. 7 puntos. Un aumento. Y estaremos en 25, 26, 27. 27. Y mira que te voy a decir que voy a pasar un poquito de estas instrucciones. Bueno, pues esto. Que hemos estado, bueno, claro, la idea era esta, la idea era que todo funcionara bien, pero reinas, no sé, nos hemos chafao cacarrufis, es algo ha pasado, pero no hay mal que por bien no venga. Si esto nos hubiese pasado, si el marido no tuviese idea de informática, pues estaríamos más que toquete fatales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta 1, 7. Pues estaríamos fatales, pero claro, como tengo aquí el informático en casa, pues el informático, eso sí, no ha trabajado para lo suyo. Claro, no ha adelantado nada, no ha adelantado nada, nada, nada. Yo hoy a la 1:30 me he ido a hacer la comida y digo, adelanta. Y a las 3:15 ya habíamos comido y ya todo. Y el marido ya se ha bajado otra vez. Va a hacer un montón de horas, más horas que un reloj, para recuperar estos 2 días que se ha estado haciendo de informático sin adelantar de lo suyo, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos histeriquillos. No os lo voy a negar, ¿eh? Histeriquillos es lo siguiente. Sí. Pero bueno, hijas, this is one. Mejor esto que cualquier otra cosa. Ahora ya está. Ahora ya está, ya os lo he contado, ya estoy más tranquila. Pero esta mañana el marido no hacía ni bromas. Mirar que somos mucho de la. Y yo me cuidaba también de hacerlas, ¿eh? Mira que somos de las bromas, ¿eh? Pero, uff, estaban. Estaba que una chispica más y sacábamos fuego de allí, ¿eh? Sí, así, así. Así son las cosas y así os las hemos contado. Reinas mías, le voy a meter más cañeta, ¿eh? Y voy a pasar de la vuelta de punto por punto. La vuelta 10 va a ser 8 puntos y un aumento. Así quedará más barrigón, porque si no me queda muy estrechito. Y así estaremos en 30. Venga. Pues sí, ya veis que estoy haciendo lo que me sale del moñigo. Pues así, así. Bueno, más cosas. Entre estrés y estrés, no ha parado, no ha parado. Ah, nos ha llegado un par de cosas que teníamos, que nos tenía que llegar del trabajo, de cositas del trabajo que las necesitábamos. Esperaros que ahora no sé si voy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me falta uno. Luego nos ha llegado la compra online, porque hoy he ido a comprar y además el marido había hecho compra online. No, no nos entendemos. Y ahora tengo la nevera a rebosar. Bueno, es igual. ¿Qué más nos ha llegado? Nos ha llegado el cartero que nos ha traído paquetitos para mí. Que ahora os los ense bueno, ya os los enseñaré cuando estemos en el este. Luego, ¿qué más? Ha venido. ¿Qué más ha venido? De verdad, un estrés de gente. Ha venido el repartidor a llevarse los paquetes de la tiendita, claro. Gracias por comprar en la tiendita. Ay, que es verdad que María me ha dicho, oye, pero te puedo seguir comprando aunque estéis confinados, podéis estar tranquilas, porque reinas mías, yo soy tienda online y entonces me dejan, no estoy confinada, no estoy confinada.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta uno, el 8. Pues sí, reinas. ¿Qué más ha venido? Es que ha venido un montón de gente. Un montón de gente. ¡Ah! Ya ha venido. Ya os hablaré de ello. Ya os hablaré de ello. Ahora me toca hablar. Me he aficionado otra vez. Después de lo del. Después de lo del teléfono móvil. Ahora me toca hablar de comida para perros, reinas. Ya, sí, esta ya os diré, sí, ahora tocará comida para perros. ¿Qué queréis que os diga? Pues me han... allí estaré yo hablando de comida para perros, pero bueno, será divertido, tú, ya usaré, así también habrá una excusa y saldrán los perretes y los veréis, todo esto, veréis que comen... True Instinct, me parece que se llama. Entonces es muy divertido esto. A mí me lo paso muy bien. A ver, he hecho la vuelta 10 y ahora ya estamos en 30. ¿En cuánto paramos la cabeza? En 30. Oye, pues tenemos que hacerla más grandota, ¿no? O de la misma medida. Yo es que la veo. Aquí le van los bracitos. Aquí le irá esto. Justo. Dejarme verla. ¿Ves cómo le queda mucho más gordo, Tingo? Es que claro, todo es muy pequeño y lo ha hecho distinto. Yo soy así, a nosotros nos va a quedar distinto. ¿Qué pasa? Le vamos a hacer un par de vueltas de punto por punto y luego vamos a cerrar. Creo que con esto nos va a quedar monísimo. Sí, la vuelta 11 y la vuelta 12 de punto por punto en 30. Vale, de acuerdo, pues de acuerdo y vale. Pues sí, reinas, así están las cosas. Así están las cosas. Y ahora encima yo esto también lo tengo que hablar con vosotras porque a mí me pone nerviosa. Ahora ronda una solicitud para hacer, bueno, una convocatoria para ir a una quedada. A una... ¿Cómo lo ha dicho que se llama esto? Espera que no me acuerdo. Aparta, es una gilipollencia. Es que esto no tiene nombre. No se abre mi teléfono. Ábrete, que me estoy poniendo nerviosa ahora. Venga, abre, abre, abre. Aquí, que me he dicho que es una concentración. Ahora, con la que está cayendo, con Lleida confinada, dice que hagamos una concentración, que vamos a mantener el metro y medio y que vean los cívicos que somos. Un jamón que nos... Es que les he dicho a quien nos ha convocado, que es a la asociación de vecinos, les he dicho, pero ¿de qué estáis yendo? Que no lo veis, que no toca. No es el momento. Si tenemos quejas, oye, en las urnas, si no nos gusta la actuación, ahora no es el momento. Ahora salir a la calle es de irresponsables. Con la que nos está cayendo, es de irresponsables, por Dios. A ver, se dice. A ver si es. Es que no sé ya si es cierto o no es cierto. Venga. Última hora. Mascarilla obligatoria a partir de mañana en todo Cataluña. Todo, aunque haya suficiente distancia. ¿Vale? ¿Queda clarito? Esto es lo que tenemos. Y con esto, ¿qué es lo que tenemos? O sea, mascarilla obligatoria, haya o no distancia cuando vas por la calle. Esto es lo que tenemos nosotros. Quieren hacer una concentración, serán gilipollas. Ay, mirar, es que lo tenía que decir, ¿eh? Estoy hoy estoy que muerdo, o parte del extranjero. Claro, porque. Y encima se excusa. Le digo, pero yo he dicho, no es el momento de manifestarse. Sería una imprudencia. Simplemente he dicho esto. Y otro ha contestado, no es una manifestación, es una concentración. Será lo mismo, a tontolina. Bueno, ya está. No me quiero. No puedo. No lo veo. No lo veo. No, yo no sé vosotras, pero yo. Con la que está cayendo, si no salgo de casa para nada, ¿cómo voy a salir para una manifestación? Si ya estamos sudando la gota gorda, que mañana el marido tiene que ir al médico y al hospital. Al hospital. Allí tiene que ir. Que yo creo que va a volver enfermo de psicosomatismo. Que le va a coger la,
La enfermedad solo de pensar que está allí. Ay, reina, tú si no me debes estar escuchando. Me voy a subir el pinganillo, que está muy abajo. Hola, pinganillo. Lo siento, si estaba encarado... Madre, no debíais escuchar nada. No, es que estoy acelerada, reinas, acelerada. Esto no es normal. Y no normal y nada de normal y no. Hola, venga, más fiesta loca. ¿Qué está pasando? Fuera todo el mundo. ¡Oh! Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Sí. Ya me pararé, ya me concentraré. ¡Ay! Más cosas me han llegado, es verdad. Me han llegado más cosas, ¿ves? Otro. Me ha llegado un vestido que me compré online. Muy barato. Vale, ya lo puedo tirar. Sí, porque devolver, es que ni para devolverlo. Bueno, me lo voy a poner para estar por casa. Me lo he puesto y el marido me dice: pareces tu madre. Pues me lo quito, por favor. Bueno, claro, mi madre me ha dicho: pareces tu madre y de andar por casa. Que no es ningún halago. Bueno, y mi madre siempre iba con una batita monísima ella, y en verano pues muy fresquita, y en invierno pues unas batitas de esto de manga larga, siempre con batita. Ella llevaba su, ¿cómo se llama esto? Me sale combinación, pero no es una combinación. Lleva su faja y luego la batita. Era siempre iba así. Por Dios, qué mujer. A ver, ¿ahora qué dice? Dos sticks en este y dos puntos a la RAM. ¡Ah, que lo cierra a lo bruto! Vale, pues nosotros también lo vamos a cerrar a lo bruto. Si estamos en 30, vamos a hacer la vuelta 13 con 3 puntos y una disminución. Vale, de acuerdo. Y pasaremos a 24. Creo que lo estoy haciendo bien. Uno que ya tengo, dos que ya tengo, tres que ya tengo, y una dis, una mi, una nu y una acción. ¿Cuánto rato nos queda? Porque yo ya estoy hasta el moño. Esto ya lo cerramos mañana, que le queda poner el relleno. Le quedan muchas cosas y no, yo no estoy. Hoy no estoy, estoy de verdad, nerviosica. Es lo que hay, es lo que hay. ¡Acá ya! Que el mar, antes, justo antes de hacer, esto es bueno, esta es buena, va, que os vais a reír un poco. Justo antes de empezar a grabar, oye, me ha cogido un pipí. Sí, hijas, y hoy, pues para las chiquetas, ir con toda arregladita, y ya estaba yo maquilladita y todo de nuevo, porque ya vuelvo a poner, a llevar el maquillaje de los, bueno, maquillaje. El tapaojeras, básicamente. Bueno, pues esto, que ya estaba yo toda mona, con el vestidito y con el no sé qué, y el niño que entra en el baño y dice: ¡mami! Digo, ¿qué pasa? Así con cara de susto, digo, ¿qué pasa? Y me dice: pues si pareces una madre soltera. Digo, ¿y esto es bueno o no es bueno? Y dice: pues estás muy guapa. Parece que te estés arreglando para salir. Digo, es que tengo una cita. Tengo una cita, que te pensabas, con las aguamigas. Pero me ha hecho una gracia cuando he dicho: mami, pareces una madre soltera. Digo, venga, fiesta loca de hijo que tengo, de verdad. Qué majo es, parezco una madre soltera. Digo, pues de hecho lo soy. Ala, ya me habré comido un punto. Bueno, es igual. De hecho lo soy, no estamos pas casados. Vivimos en pecado, hijas, en pecado. ¡Hala, listo! Esto ya lo tenemos finiquitado y me preparo el... ¡Uy, qué mal hecho, qué mal hecho! Hagámoslo bien, hagámoslo bien. Las cosas bonitas quedan mejor. Ahora me gusta más. Pues, reinas, esto me lo preparo, pero ya mañana será otro día porque se tiene que hacer el relleno y todo esto. Queda monísimo, reinas. Decirme que os encanta. Oh, le vamos a poner aquí una cola. Oh, qué bonito. Pues la cola no. Ay, le podíamos haber dejado el hueco. Ah, toma, es igual. Esto es uno. Esperaros que le pongo la miniatura. Pero claro, ya no se parecía en nada. Claro, en nada, porque el nuestro es más estilizado. Luego aquí le vamos a poner los dos bracitos, monísimos. Claro, haceros la idea. Haceros la idea, pero queda una monencia. A mí me gusta mucho. Sí. ¡Hala, venga, que voy!
me vengo a contestar comentarios. Ah, bueno, ahora os voy a poner la grabación, si me acuerdo. Os voy a poner la grabación de que he hecho esta mañana, cuando estaba de un desesperado, más desesperado que ahora. Y luego ya vengo yo a contestar comentarios. ¡Oh, qué estrés, qué estrés! Venga, que me vengo. Pues aquí me tenéis, reinas, en el despacho y... ¡Chan, chan, chan, chan! Con un ordenador nuevo. Bueno, no es nuevo. Es el ordenador que usaba hasta el momento el marido, y el marido seguramente se va a comprar un ordenador nuevo. ¿Y por qué todos estos cambios? Porque mi ordenador que usaba antes, pues no era un sobremesa, era un ordenador portátil que al que le habíamos puesto un teclado, un ratón y una pantalla. Pero, hijas, ha petado, ha muerto, ha hecho un fu y ya está, ya no tengo ordenador, y además ha hecho fu. Las baterías se han hinchado, no sabemos si del calor, tiene calor, o que ya tenía sus añitos el ordenador, vete tú a saber, pero de la noche a la mañana las baterías se han hinchado y el marido dice, no puedes trabajar así, y ala, peacho traste, es que para que os hagáis una idea, esto es mi mano, es muy grande. Ya me acostumbraré, tú, ya me acostumbraré. Y feliz de la vida, faltaría más. Y ahora el marido, claro, pobrete. Ahora el marido está trabajando con el portátil, con su portátil, a la espera, que nos han dicho que en 3 semanas llega el nuevo ordenador. Como no nos podemos mover, no lo podemos ir a buscar directamente, pues estamos castigados en nuestra comarca, somos unos hobbits en Hobbiton cerrado, ya lo sabéis, pues no llega su ordenador nuevo hasta la semana que viene. Menudo gasto, así tonto, ahora en estas malas épocas, pero bueno, son herramientas de trabajo y adelante con ellas. Os quiero una barbaridad del mundo entero y parte del extranjero, y ahora me acabo de dar cuenta que lo he grabado en vertical. Bueno, es igual, ya está grabado. Esto estará entre el Tejemos Juntas y el Ganchi Daily. Ah, claro, en el momento en que el marido pueda reparar que en donde estoy ahora, con el ordenador que tengo ahora, que no es portátil, que es un sobremesa, aquí no le llega internet. ¿Os lo podéis creer? Ya está, ¿eh? Ya las 3 cosas seguidas ya han pasado. ¿Qué es? Las luces que se han apagado, se han fundido y tacatá, mi ordenador y la red. No sabe el marido si es que se ha sesgado algún cable, si es que alguno de los distribuidores, porque como la casa ya sabéis que es viejita, que se cae, pero es grandecita, pues necesita distribuidores, no sé cómo se les llama, switch, no sé, no me acuerdo cómo le ha dicho, pues no sabe si alguno de los distribuidores, si el no sé qué, si la antena, si las puñetas de vinagre, y lo tengo por casa rondando. Por lo tanto, lo tenemos todo, y esto no sé qué día lo subiré, porque yo espero que hoy lo resuelva, la cuenta que nos trae, necesitamos internet en casa. Es más, en casa tenemos internet, el marido puede trabajar desde arriba, desde casa, y puede sacarse el trabajo. Yo, como tengo este, que no me lo puedo subir arriba, porque pesa un congo esto, pesa una barbaridad, pues aquí estoy. Bueno, que os quiero mucho, el mundo entero, parte del extranjero, y ahora pues tocará contestar comentarios. ¿Qué cosas me pasan? Ah, bueno, y otra cosa, ¿veis que hoy, mirad, lo siento, ahora me he puesto a charlar, ¿veis que no voy maquillada hoy? Ay, vengo de comprar, y antes de ir a comprar, yo monísima, pues por la mañana, primera hora, punta de mañana, me había puesto mi esto de ojeras, mi tapa ojeras, y como el único producto que tenía era el rímel, y el marido también me decía, es que se te ven los ojos pequeños, no sé cuántos, pues venga, pues me he puesto rímel. Reinas mías, cuando he vuelto digo, uy, que te tienes que duchar, Esther, y va maquillada. Pues venga, antes de ducharme me he intentado quitar el rímel, reinas mías, un horror, pero toda la cara
negra, una asquerosidad. Finalmente, con agua, con aceite de coco, se me ha ido casi todo, pero ahora estoy enfadada con el rímel. Quiero un rímel transparente que me habéis dicho que sí que había, pero es que, hijas, ya compraré. Ahora comprar lo justo. El ordenador del marido en estas épocas vale un pastizal, pastizal. Pero no os podéis imaginar, ¿eh? Que se nos viene los impuestos y el ordenador del marido, que es monta tanto, tanto monta. Fiesta loca. Bueno, pues ya está, me paro, porque en cuanto se enciende la lucecita esta, yo me pongo a charlar, que es un contento. Venga, hasta luego. Me voy. Bueno, ahora contesto vuestros comentarios. ¡Hala! Ya estoy aquí. ¡Reinas mías! Ahora me he dado cuenta. Si yo ayer cerré el vídeo así a lo bruto, que se me terminó la batería de lo con que grabo. ¡Uy! No os he pedido disculpas. ¿Se terminó? ¿Se terminó así? ¡Pum! Estaba hablando yo, monísima de la muerte. Y se terminó. ¡Pam! Digo, o sea, la idea era, digo, bueno, pues vuelvo a grabar en un rato, pero claro, como se me espachurró el ordenador, pues no pude volver a grabar en un rato. Y digo, pues mira, cuando el marido me dice, pues edita, corre, que luego ya vas a cerrar el ordenador y ya no lo vamos a abrir nunca más. Nunca, bueno, claro, nunca más. El marido ya lo ha abierto. Hay fotos que lo ha abierto. Sí, sí, se le ve las tripas y tal. Le he dicho, hazme fotos que me haga gracia. Ya os las pasaré porque ha hecho fotos, ya os digo, con este telefonillo con el que estoy grabando. Bueno, reinas, va, pues ya no me enrollo más. Esto no me acordaba, pues tenía que pedir disculpas porque cerré a lo bruto. Me he acordado ahora cuando estaba con Encarna, ¿ves? Y digo, pues si de las tres respuestas de Encarna es solo le he contestado dos. Digo, claro, no le he contestado más que de una. O sea, porque se cortó el asunto. Pues total, a lo que iba. Que hablaba del confinamiento, yo estaba explicándoos el porqué de los confinamientos. Bueno, mira, a estas alturas ya sabéis los porqueses, y si no los sabéis, pues una recomendación es que miréis Telecinco para todo menos para informaros. Básicamente, porque todo parecido con la realidad, pura coincidencia. Es más, he visto fotografías que decía Lleida y había un señor detrás hablando desde Barcelona y decía que era Lleida. Vete a paseo, que no estás en Lleida, que nosotros conocemos Lleida, y eso no era Lleida, eso era la parte de atrás del Hospital Clínic de Barcelona. Macagons, pues así van las noticias, reinas mías. O sea que, si queréis informaros en donde sea, o contrastar información por esto es muy heavy, ¿eh? Bueno, ya paro, me enciendo. Cuando lo vi, digo, anda, vete a tomar. Bien, ya está, para Esther. Estoy muy encendida, estoy muy enfadada y mucho todo. Encarna dice, no las tengo todas conmigo, a ver si nosotros también volvamos. Besos a todas guapas. Qué mona, qué desdesitos, cariño. No, no voy a hablar de esto, pero estamos el viernes. A ver, vaticinio. El viernes volvemos a estar todo el mundo en casa. Y creo que no lo va a decir el gobierno de España, sino que la Generalitat nos va a decir, ¿sabéis qué? Tickets otra vez para casa y nadie sale al bar, nadie sale a la pelu, nadie sale. Que lo digo yo, que te lo digo yo, que este. Y no lo hacen antes porque estamos de selectividad. Hay selectividad martes, miércoles, jueves y viernes. Se termina la selectividad a las 3 de la tarde. A las 3 y 5 ya está la comparecencia del señor. Ahora me sale Puigdemont. Del Torra diciendo, ¿sabes qué? Finiquitao. Y si no, soy una agorera, ¿eh? Que ya lo sabéis, que yo, el futuro. Ya os lo dije, también os lo dije, que han dicho que no van a confinar Lleida, que lo han dicho, que no sé qué, que no sé cuántos, 12 horas después, confinada. ¿Y qué os dije yo?
En cuanto los políticos dicen que no muchas veces a lo mismo, pasa que sí. Lo mismo, ya estamos confinados. Ay, que es que me enciendo, a mí perdonarme, pero yo estoy encendida, estoy ahora como un meche, encendida, ¿ves? Me va a venir bien. Mecherito, mecherito. Ay, no se ha encendido. Venga, ahora. No, sí, así, así me miro la vela y me calmo, a ver si me calmo ya, necesito calmarme. Mirta Vinatea nos hace un fuet y dice: guapísima Esther, hoy 6 de julio en Perú es el día del maestro. Ah, pues muy bien, no lo sabía. 6 de junio, pues si estamos a 8. Claro, pues estos vídeos me los salté, estos me los salté. Bueno, lo que iba. Dice, y te saludo porque eres una maestra de lujo. Hoy no, hoy media maestra de lujo, la he liado. O sea, vengo histérica, perdida, atabalada. Pero muchísimas gracias, qué maja, un besazo. Me da besos y luego me da besos de labios y me da así, que me gustan los asís. Mirta Vinatea dice, en Perú los chicos que terminan el colegio, ellos eligen la universidad a la que quieren ir y postulan a esa. Y tienen que estudiar para postular y poder ingresar. Y tenemos universidades particulares y públicas. Aquí también tenemos universidades particulares y públicas. Lo que pasa que los exámenes son un único examen con una sola nota. Te sirve para todas las universidades. Las universidades se basan en la nota de corte que se llama, pues depende de la nota de corte que hayas sacado en la selectividad, que la selectividad es una examinan los profesores de instituto. De hecho, mi prima examina selectividad cada año. Igual examina, ella es de literatura catalana y es posible que examine, que haga, que corrija el examen de mi sobrino. Sí, pues tengo una prima que es profe de instituto y hace esto. Sí. Pues esto, Mirta dice, oh, ojo, te aplicas con como puntitos en las ojeras y con el dedo anular, que es el menos fuerza tiene, te lo difuminas despacio, no como lo has hecho en directo, en forma de triángulo invertido y también en los párpados, como lo hiciste, pero cómprate un rubor para las mejillas y te vas... ¡Ay, muchas gracias, reina! Cada día me va saliendo, ¿no? Yo me veo... A ver, yo de hecho es lo que hago, es un... Mirad, es el de Still Outer, es más viejo que la tos. Es una cosa así, el botecito y el este, y lo saco, y es una pasta y hago chis, 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 me pongo tres o cuatro pegotitos, chis, 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 y luego le voy dando toquecitos para que se esparza, y cuando ya me sobra de aquí, bajo un poquito... Hago así, aquí voy muy rápida, pero es cuando voy así ya bajo un poquito y lo que me sobra me lo pongo aquí arriba. Es monísimo, queda bonito, queda bien, me gustó mucho. Lo que pasa que hoy lo que he hecho es pintarme los labios y luego aclararlo un poco, porque el contraste de los morros muy rojos y esto no me termina de gustar. Cuanto más clarito, mejor. Ya te digo, no, hoy he ido a comprar y menos, no estoy ahora para irme a comprar maquillaje. Y además para gastos tampoco ahora nos viene una de... Bueno, es igual, venga, muchísimas gracias, o sea, aquí rubor, pues venga, yo tengo en cuenta, es que creo que es pintarme mucho, mi siguiente intención era lo del rímel, ya os digo, tengo este rímel, que me he puesto el rímel aquí, y es un desastre total. No creo que lleve rímel en la vida. Este lo voy a usar para los muñecos. Fatal. Lo he bajado, para los muñecos, de verdad. Graciela Sabino dice, Esther, estás muy guapa. Se nota tu impronta de cambio personal. ¡Gracias! Solo que creo que es verano, hace calor allí y así que larga los colores oscuros e intenta con los colores pasteles y claros. ¡Ay! ¡Que se me va!
Estoy siguiéndote con el dino, a full. Por aquí el COVID avanzando con el frío, así que a tejer y a no pensar. Cariños desde Argentina a todas. Dios nos bendice. ¡Gracias, reina! Muchísimas gracias, Graciela. Bueno, son los colores que tengo. Yo como si... De hecho, es cierto que estamos en verano. Ahora me vuelvo a salir yo. Es cierto que estamos en verano, pero ¿qué no veis que yo soy Gusiluz? Entre que ahora salir pa' qué y que salimos... De hecho, salimos... Oye, esto está muy abierto. Bueno, es igual. De hecho, salimos cada día 20 minutos con el marido, nos vamos a andar. Cada día estamos yendo ya a unas velocidades que el marido dice, a ver si tengo que alcanzar corriendo. Ahora ya triscamos. Me va muy bien, me siento bien, nos reímos y hacemos un poquillo de novios. El niño no quiere salir, es un rancio. Sí, pero aunque salgo, no me veis qué cara tengo. Por mucho que digáis que estemos en verano, yo no me noto veraniega. ¿Entendéis? Y entonces pues sigo usando tonos como si estuviésemos en invierno. Claro, porque estamos así. Venga. ¡Ay! ¿Qué os tenía que contar? Es que esto me queda. ¿Qué os gusta? Me he comprado esto. Me lo he encontrado online y digo, para siempre. Es mono, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Habéis visto? Es una piececita. ¿Ves? Es una piececita larga. Que simplemente es una piececita que se pasa por la argollita este, queda un amor, una monada, un amor y no sé qué. Y cuando me ha llegado el trastet, es mono. Y cuando me ha llegado el trastet, me han venido esto de regalo. Y lleva una parte de atrás que es un plástico, un fatal. Pero digo, ay, venga, que hoy me pongo. Yo es que no soy de ponerme. Ya me habéis visto, llevo 3 años con vosotras como aquel quien dice y no me habíais visto nunca nada más que el anillo. Este anillo lo tengo desde el año 94 y este dedo ya se ha quedado finiquitado para siempre. Pues me he comprado esto y digo, venga, ¿por qué me he comprado esto? Porque me da la sensación que voy muy desnuda de aquí. ¡Ay! ¿Qué os he dado con él? Y digo, venga, pues cómprate un algo para disimular y algo sencillito y no sé qué, y chas. ¡Tregadrón! ¡Me gusto! Sí, por eso cuando el niño me ha visto, dice, es que mami, vas maquillada, vas con una ropa que me gusta, llevas bisutería. Esto es bisutería, ¿eh? Igual es plata, pero... Bueno, y dice, que te ves guapa, que pareces... Y entonces cuando me ha dicho que pareces una madre soltera, digo, venga, y que voy a ligar, ¿no? Digo, es que soy soltera. Tengo que ligarme al marido, que no se me escape. Lo voy a ligar, lo voy a atar. A ver, que sigo, venga. Esto, aquí. Más, uy, Graciela también nos ha hecho, uy, nos ha hecho un fuet, Graciela. A ver, pica aquí. Así. Venga, dice, en Argentina los airbag les decimos pechugas, lolas, pechugona. Aquí también. Lolas también es de la familia, pechugas también. Y en... Ay. Ahora, me había puesto un pelo. Y en donde vivo yo, en Lleida, le decimos a las estas pechugas, lolas y historias, les llamamos popes. Popes. Es igual que el papa en inglés, pope. Pues popes. Dos. Siempre eran aparejadas. No hay una. Bueno, una pope y dos popes. Esto no es catalán. No, porque el resto no saben lo que es. Les popes son de aquí. Popes. ¿Qué pasa? Es de dar la teta. Y sí, y cuando los niños toman la teta, les llamamos a esto se le dice popa. Y por eso le llamamos popa. Los bebés que popan, los potrillos y las historias estas popan, todos estos se llaman popas, que popan, son animalillos y personitas que popan, y entonces la popa, sí, va de aquí, yo, hija, esto, sí,
Pero Lolas también, Lolas también. Y el tercer fuet dice, como en Sudamérica no tenemos tarjeta de crédito, pero claro que sí, también la venta online en Buenos Aires, toda la compra es así, recibes la compra en tu puerta. Tenemos Mercado Libre, es similar a Amazon, en Sudamérica, y es la única forma que admite el gobierno en etapa 5 del COVID. Cariños totales, hoy escribí más de lo que tejí. Pues mirar, dije lo de las tarjetas de crédito porque creo que han sido 4 o 5 alumnas de la academia que me decían, yo no tengo tarjeta de crédito en casa, no usamos tarjeta de crédito, por favor dame una alternativa para poder entrar en la academia. Y entonces les daba mi número de cuenta, pero les costaba un congo las comisiones. Si en Argentina, sí, de Argentina tengo 3 alumnas actualmente, he tenido más, y ellas pagan con tarjeta de crédito, pero en otros países hay otras costumbres. Y yo pensaba que era en general que en Sudamérica no teníais esta costumbre de usar tarjetas de crédito. Porque sé que en México hay mucha opción de compras algo online y lo pagas en Costco. Y luego con el justificante de haberlo pagado en Costco, te lo envían. Esto lo sé, bueno, porque miro mucho internet. Lenny nos saluda y dice, Marisol Pink, esta debe ser otra youtuber. Vale, de acuerdo. ¡Jorge! ¡Hombre, Jorge! Hacía días que no nos hablábamos. Jorge dice, ¡súper! ¡Gracias, bendiciones! ¡Un amorcito que es Jorge! ¡Muchas gracias a ti! Luego dice, el Irazusta dice, me voy a dejar los tutoriales de la bolita del mundo para cuando esté instalada tranquilamente, que ya me queda menos. A ver si me relajo, que vaya estrés. Reina mía, este fin de semana va a ser apoteósico. Y el que viene, igual también. Disfruta mucho. Y hazlo, haz muchas fotos para el recuerdo. Muchísimas. Muy bien, lo dice Eli más. Oye, pues si nos he hecho un fuet. Oye, dice, pues molaría hacer a Gustavo. Es chulo, ¿eh? ¡Hola! Esto es lejos. Esto es cerca. ¿Este era el Gustavo o era el Epi y el Blas? Ah, no me acuerdo. Pues esta es la boca de todos los teleñecos estos que hacían así. ¿Es la misma boca? Pues sí, le voy a poner un corazoncito. Dice, uy, yo desde que empezó todo esto, que está uno todo el santo día limpiándose las manos, me estoy dando crema cada 2x3, que si no se me resecan, que es una maravilla. Pues lo mismito, yo hoy he fregado. Cuando he venido... A ver, hoy he fregado una barbaridad de tiempo de esto. A las 10 de la mañana, cuando he vuelto de la compra. Porque yo a las 9 como un clavo allí, en la puerta del supermercado. A las 9 han abierto, a las 9... A las 10 ya estaba en casa fregando. He fregado después porque una de las cosas que nos han traído del trabajo la necesitaba ya. Entonces he fregado. Luego he fregado después... Ah, porque me ha llegado esto y me ha hecho ilusión. Digo, ¡ay, qué de esto! Y entonces he fregado para eso. Luego he vuelto a fregar porque han venido los del Caprabo a casa con más compra, porque el marido dice, es que nos van a encerrar, y ha comprado más cosas. Y he vuelto a fregar porque había cosas de neveras y de congeladores. Y creo que ya no he fregado más. Pero, hijas mías, todo esto con agua con lejía, pues ya me explicarás cómo tengo las manos. Yo no sé cómo aguantan. Pues porque me voy metiendo cremilla. Tú me das cremilla, yo te doy cremilla, apriétame en el tubo que sale bien fresquilla. Era así, ¿no? La canción. ¡Ay, Dios mío! Iber Santibáñez dice, saludos desde Chile, linda. Hola, reina. Qué maja. Maigualdina Mendoza dice, está bella, te felicito, muchas bendiciones. Muchas gracias, Maigualinda, Maigualida. Uy, le he puesto una N así porque me ha dado la gana. Maigualida. Susana Reina Marín dice, hola. Y os saludo a Susana diciéndole, hola. Leni dice, Leni, hola. Y yo saludo a Leni diciéndole, hola. Susana, ah, vale, que se le había... Vale. Dice, ¿cómo vas con el confinamiento de nuevo, Esther?
No voy a hablar, pues ya me he encendido antes, ya me he encendido mucho, mucho estoy encendida. Estoy así on fire. Bueno, vamos, a ver, vamos bien. De hecho, no es un confinamiento, no lo notamos. No lo notamos más que los fines de semana, por ejemplo, que mis amigos que tienen costumbre de ir a la playa no pueden ir a la playa. No lo notamos hasta ahora, que por ejemplo nosotros, mi hermana no nos puede venir a ver, ni nosotros la podemos ir a ver a ella. No podemos ir a Barcelona a buscar cosas que en Lleida no hay, y entonces lo tenemos que hacer online y todo es un poquillo más lento. Pero estamos igual que el resto de España, simplemente que no podemos salir de un circulillo, y allí estamos, buenísimos nosotros. Y yo creo que en 4 días no vamos a poder salir de casa para que la gente que no tiene casa se le. Hasta que la gente que no tiene casa se le pase el COVID. Y deje de ser transmisora. Es que va así, ¿eh? Es muy duro lo que os estoy diciendo, pero va así. Es decir, nos vamos a tener que encerrar porque no hay medidas sociales para que todo el mundo tenga casa durante el verano en Lleida. Es literal, literal. Si hubiese medidas sociales para que los temporeros tuviesen casa y para que el inmigrante que viniera viniera con condiciones, tendría casa y tal y tal. Pues ahora el inmigrante que viene, viene con otras condiciones muy, muy, muy desagradables y por mucho que le digan al inmigrante, vete a casa, no hay. Claro, no hay. ¿Qué le vamos a hacer, hijas? Estamos así, hijas. Estamos así. Y así seguiremos. Aquí falta política de inmigración. Y ya está, pero esto es un canal de política y yo... Es que, bueno, va. ¿Qué sigo? Este es que me crispa, hijas, me crispa. No es culpa de ellos, no es culpa nuestra. Pero sigue pasando año tras año, año tras año. Cada año yo me quejo de que hay... a ver, si no tienen que comer, roban. Y cada año hay hurtos, cada año... Es espectacular. Y este año, pues... No han venido solos, pues han venido con todo lo que acarrea, todos los virus, y no tienen una casa donde encerrarse ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos tenemos que nosotros, que sí que tenemos casa donde encerrarnos, pues nos tenemos que encerrar. Va así, ¿eh? Cada vez voy a ser menos políticamente correcta con esto. Es que... Ya paro, eso, me enciendo. Esther Hernández dice, hola Esther, me encantan tus tutoriales. ¿No podrías, por favor, enseñar a realizar un amigurumi con la técnica... ¡Ya lo tengo! Con la técnica de la flor africana. Dice, mil gracias de antemano. Ya lo tengo, está aquí. Aquí lo veis. Es un caballo. Ya no te pongo el corazoncito porque si me acuerdo te voy a poner el link al caballo de flor africana. Es que es una monada. Un caballo monísimo. Bueno, nos costó un congo de vídeos. Un congo de vídeos y parte del extranjero. Pero bueno. This is one. Esto es uno. Olinka dice. Parece Pac-Man. ¡Oh, sí que parece Pac-Man! ¡Oh, qué buena idea! Dice, se podría hacer el juego. Ah, pues sí. Con los fantasmitas, con el Pac-Man. ¡Oh, qué buena idea! ¡Qué mono! Molaría un montón. Mola. Venga, luego que Leniola me sigue indicando que Katie Angel. Pues vale, que de acuerdo. Que ya lo miraré algún día. Olin dice, sombras sería el siguiente paso porque la línea de agua te va a lastimar. ¡Ah, no! La línea de agua quiere decir que me ponga la raya aquí abajo en los ojos. No, lloro como una mala cosa. Y entonces justo terminar de ponerme la raya ya está toda para aquí, para abajo, porque lloro. Lloro como... No, yo no. Uy, cosas dentro del ojo, no, que lloro. Muchas gracias. O sea, una me dice que vaya por aquí y la otra sombras. Estoy dudando porque como llevo gafas tampoco se ve mucho. Pero yo creo que
Yo creo que hoy queda mejor con menos morrocotuda, menos roja. ¿Eh que sí? Más rosita, más rosita. No lo sé. Me da a mí, ¿eh? Igual me he confundido. Y tenía que ponerme más roja. Venga, que sigo. Gracias, Solín. Dice, pero tú, muy bien, muy guapeta, como siempre. Muchas gracias. Sale con pintalabios, con pinta uñas. Más cosas, dice, Olín, pues si nos has hecho un fuet, yo no me doy cuenta. Más que un fuet, un hard 4. Tú campestre y yo Jana de la selva. Es verdad, se va a la selva esta moza. Dice, pues ya está cordialmente invitada. Cuando se pueda, claro que sí. Ay, sí, en la selva, yo lo veo, ¿eh? Yo me veo muy selvática. Muy bien. Marta Madrid dice, sí. Hola, soy Coco. Ah, para. Hola, soy Coco. Esto es cerca. Esto es lejos. Un beso, Marta. Olín dice, felicidades. Claro, porque fue el cumple de Gisela. Ya la habéis felicitado todas. Solo he visto a Olín, que felicite. O sea, ya me espabiláis. Felicitarla hoy, al menos. Solo está Olín. Muy mal, ¿eh? Felicita. Ahí está. Está nuestra chiqueta rusa de los emoticones. Muchas gracias. Oye, que me sigue, que me hace ilusión. No sé si ve esto, pero ya está. Dice Mirta, un poquito de rubor en la carita para los ojos, lápiz delineador negro. Y... Ah, no. Ni, mira, mira, me dice para los ojos. Dice para los ojos, lápiz delineador negro y rímel. No me voy a poner ni uno de los dos. Hasta que no tenga un rímel transparente. Porque esto es un desastre, os lo prometo. Unas negreces por aquí que no se iban con nada. Yo venga con agua y jabón. Me ha entrado jabón en los ojos, todos los ojos rojos. Luego me he acordado que tenía el aceite de coco y con el aceite de coco se ha ido pasando y también pues, a los ojos han ido a descansar. He hecho un desastre esta mañana, un desastre fatal. Y ya está, ya os lo, ¿no? Y la línea de los ojos lloro. Lloro como una campeona. No, 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 no. Marta Madrid dice, con un poco de sombra de ojos verás cómo cambia la cosa. Por cierto, tu seguidora de la letra Pi es serbia y la traducción es... ¡Ay, Dios mío! Muchas gracias. Yo pensaba que era rusa. O sea, la traducción es Liubaba Simonova. Muchas gracias. Liubaba Simonova. ¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias! ¿Y cómo le voy? Es pasiva, sirve, es ruso. Pero yo es que. ¿Serbia? Serbio no tengo nadie. Serbio no. No conozco a nadie serbio. Tengo rumaneses. Tengo la vecina que es. Ah, también es de Rumanía. Tengo moldavos. Ucrania. Ah, la vecina es de Ucrania. ¡Uy, que me he ligado! He trabajado con una moldava, he trabajado con una ucraniana en el despacho y luego la vecina que es de moldava y rumana en el despacho y la vecina que es de Ucrania, pero de Serbia no, de Serbia no. Ay, pues muchas gracias, oh, qué ilusión. Liubaba Simonova. Qué bonito, qué bien. Luego, claro, María Amalia no podía faltar con su... Hija mía, si has hecho dos fuets. Has hecho dos fuets, no uno, no dos, venga. ¡Hola! Jaja, qué cantarina. No sé lo que cantaba, por ella ya se me ha pasado la cantación ya está, ya es una pasada. María Amalia dice más. Anda, han cambiado los comentarios de... Ah, sí. Dice que han cambiado los comentarios de sitio, ahora están justo debajo de tu nombre. Ah, no lo sabía. Uy, pues ya me lo voy a mirar. No los... Ah, han cambiado más cosas. Pero bueno, esto no os afecta a vosotras porque como nuestros vídeos son de una hora, por cierto, ya llevamos 28 minutos, esto, ¿qué os quería decir? Ah, me he perdido. Ah, pues sí, ahora en los vídeos de 8 minutos se pueden activar anuncios en el medio. Esto nos han avisado a los partners de YouTube, o sea, a los estos. Nos han avisado que lo podemos empezar a usar a partir de finales de este mes.
vosotros no os afecta porque vídeos míos de menos de 8 minutos, bueno, de menos de 10 minutos, hay pocos, hay pocos. Dice, jaja, estás muy guapa. Es todo acostumbrarse, pero estás muy bien sin las ojeras. Estás guapísima. Muchas gracias. Ay, me tengo que cambiar. Ay, que me han llegado ya las gafas nuevas. No me sirven, no veo bien. No veo bien, qué lástima, son preciosas, me encantan. Al marido sí que le sirven. O sea, la lié parduski. La lié parduski porque pedí unas gafas de dos dioptrías. Y me han traído unas gafas de dos dioptrías, pero para miopía, para ver de lejos. Yo me cago en Sebastopol. Pues son preciosas, pero no me sirven. Yo lo veo todo borroso. Digo, pues cómo puede ser. Bueno, no me sirven. Ahora me he comprado unas gafas de dos dioptrías para mí, monísimas, monísimas. Ya le digo al marido, le voy a quitar los cristales y me las voy a poner para salir sin cristales. Son tan chulas, me gustan tanto. ¡Oh! Pero bueno, o le voy a ir a la óptica y decir, quiero, pero me va a salir con un congo de pasta. Y ahora no estamos para gastar un duro más. Poca cosa más me veréis que compre, poca cosa más, ya os digo yo. ¡Qué sablazo nos van a meter con el ordenador del marido! ¡Madre del amor hermoso! Nos... ¡Oh, no! Venga, que sigo. María Amalia Jiménez dice, ¡jaja! Que sí, que hay algunos tutoriales muy naturales. ¡Sí! He encontrado una chiqueta, no me acuerdo cómo se llama, que se maquillaba con cosas del Mercadona, dijo, ¡esta es la mía! ¡Esta es la mía! Sí, me he mirado un tutorial de maquillaje con productos del Mercadona. Estoy empezando a entrar en la senda de los maquillajes, de que me miro tutoriales de maquillaje. Yo me he cansado, al segundo tutorial de maquillaje digo, ay, esto no es para mí. Pero bueno, me ha servido para saber cómo me tengo que esparcir el chufi chufi este. Y ya está, ya os lo he explicado. Y muchas felicidades, Gisela, por fin, muy bien, así me gusta. Aquí me gusta Marta Madrid también, felicita a Gisela, hombre, así me gusta. Montserrat Ruiz dice, hola guapísima, ¿te has de posar rímel? ¡Que no! Que se me escochurra para abajo. Rímel no, no quiero, muchas gracias Montserrat, te voy a poner el corazón, chico, pero no me voy a poner rímel, no, hasta no lo encuentre el transparente. A mí que me patrocine el maquillaje. A ver, voy a entrar en las casas estas de maquillaje y decirles, oye, que soy una youtuber muy maja, tú me patrocinas el maquillaje y yo os haré propaganda. Y os diré, estos que son muy majos, bueno, todos no van a ser majos si me pagan el maquillaje. Sí, de hecho, solo me maquillo para... Ah, mira, hoy me he maquillado para la compra. Hoy voy a la compra con rímel. Mira qué maja voy esta chica siempre. Reina Sony 32. A ver cuando me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me quedan 20. Voy a parar ya, Voy a parar ya, chiquetas mías. Os quiero mucho, una barbaridad del mundo entero. Parte de... ¡Ay, esto se ha bajado! Sube. Que si no lo veis. Es mono, me gusta. Es una tonterieta. Y esto se va para un lado, se va para el otro, pero queda mono. Ah, tengo una duda existencial. El marido dice que esto me lo remeta para dentro de la esta y que me quede todo pegadito a la piel. Pero en las fotos la gente lo lleva, ¿ves? Es que al final es así de bonito, es que me llega más abajo de la cintura. Me llega hasta el ombliguillo. Voy yo más abajo del ombliguillo. Mirad, el ombliguillo mío me va aquí. Y entonces todavía le queda esto. Y yo no sé, yo lo quería llevar suelto para afuera. Y entonces queda, claro, como tengo de aquí pechuguita, queda levantado. Y el marido dice que te queda mejor así, arrapado a la piel. Pues no lo sé. Ya tengo dudas. No os lo voy a enseñar porque se baja el canalillo. Esto es un contento. Está muy abajo ahora y no os lo quiero enseñar más. Ya está. Os quiero una barbaridad del mundo entero, parte del extranjero. Y ya veré. He visto que tenía... ¿Cómo se llama esto?
¡Ay! ¡Los de la señorita Pepis! Pero si tengo los maquillajes que uso para maquillar a los amigurumis. Allí creo que hay colorete. ¡Ay! ¡Oh! Que igual me voy a encoloretar. No sé si hacerme esto de aquí, de la sombra de los ojos o colorete. ¡Ay, la señorita Pepi! Bueno, no lo sé. No lo sé. Pero comprar ahora no está el horno para bollos. Ni que sea esta gilipollez. Bueno, lo quiero mucho. Ay, lo quiero. Os quiero mucho el mundo entero, parte del extranjero. Y me voy porque se ha hecho tardísimo. Las 7:30 de la tarde. Esto no es normal. Esto no es normal. ¿A qué hora os voy a subir el vídeo hoy? Bueno, claro, si es que os lo puedo subir, si es que tengo internet. Si no, hijas, ya los iré acumulando. Y cuando pueda, ya los subiré todos. Os quiero mucho el mundo entero, parte del extranjero. Hasta luego. Hasta luego. No sé, esto ya mañana no lo voy a llevar. Hoy porque es estrenillo, ¿eh? Y así no se me cierran los lobulitos estos. Pero no lo he comprado, no es de mi estilo. Pero bueno, ya están puestos. ¡Os quiero! ¡Disfrutad!